Buenas noches, Edwin. Bienvenido. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, Edwin. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 4, que corresponde al tema final de sesión 1 que se encuentra en el aula virtual. Quiero compartir en este momento, como siempre, lo que es nuestra aula virtual para poder invitar a cada uno de ustedes a que puedan llevar su progreso con la finalización de semana. Este día estamos finalizando ya la primera semana que corresponde a sección 1. He estado revisando el aula virtual, sus estadísticas, y ya tenemos solamente algunos que han completado el 100%. Quiero darles la recomendación que por favor se puedan, que puedan ir realizando las actividades. Es por eso que las secciones se encuentran habilitadas, todas completas, para que ustedes puedan llevar su ritmo y puedan ir revisando el material que se encuentra ahí para que después ustedes ya estén sabedores del tema que vamos a ver y cualquier consulta, pues ustedes me la pueden hacer acá en la clase síncrona. Quiero también invitarlos ya a lo que corresponde a nuestra sección número 2. Ya el día de mañana iniciamos con sección número 2 y es importante que ustedes visualicen que para la sección número 2 vamos a tener un examen de medio curso que corresponde a 8 o 10 preguntas que ustedes tienen que realizar. Por favor, no vayan dejando todo al final. Esta semana lo que corresponde a la sección número 2 va a quedar un poco incompleta porque la próxima semana nos vamos de vacaciones. Y las vacaciones van a iniciar desde el día que salgamos, que es el día viernes 22, y regresamos hasta el 18, el lunes 18, regresamos de vacaciones. Entonces, espero que en esta semana de vacaciones, los que todavía no se encuentran al día con sección 1, pues lo puedan hacer. Es importante que ustedes vayan realizando las actividades que se encuentran acá, porque si no, no se les va a poder realizar o otorgar en este caso lo que sería el diploma. También quiero felicitarlos a todos los que me han enviado hasta este momento lo que sería la actividad o la tarea que les dejé el día viernes. Recuérdense que con eso me doy por enterada que usted ha quedado claro de los ejercicios que les he puesto y que hemos realizado en conjunto, que ha quedado claro las acciones. Recuérdese que Excel no es que solamente me vea cómo hacerlo, sino que también usted lo practique. Excel es de mucha práctica y es por eso que hago bien de dejarle los ejercicios para que ustedes me puedan enviar al correo. Si hasta el momento tengo algunos que no me lo han enviado, con gusto me los pueden enviar ahora o el día de mañana, porque es importante para mí que pueda ir viendo el progreso de lo que ustedes en este caso pues estamos aprendiendo en cada una de las clases 5. Nuevamente vuelvo a compartir mi presentación.
Vamos a presentar, como siempre, mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Como siempre, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que usted tenga, con gusto me la puede hacer. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos, en este caso de pegados espaciales. Excel cumple una sexta acción que ya les he explicado, de la acción de pegado, pero también tenemos lo que sería una sexta forma de poder crear o realizar la acción de pegados, que sería con pegados especiales. Cada uno de ellos tiene una forma en la cual yo quiero esta información. ¿Cuántas veces tenemos la información y queremos darle un pegado especial diferente, pero no sabemos la forma de cómo poderlo hacer? Este día les voy a explicar dos métodos en los cuales ustedes pueden utilizar para que puedan realizar la acción de pegado especial. ¿Se recuerdan que el día viernes estuvimos viendo un poco de la acción de los formatos de Excel? Y les explicaba un poco un comando en el cual nosotros podemos copiar formato. Este comando no solamente se utiliza para que yo pueda realizar la acción en una misma hoja, sino que también puedo abrir una nueva hoja y también realizar lo que sería copiar formato. Además de eso, yo puedo irme a un nuevo libro y realizar también la acción de copiar formato. Copiar formato lo puedo hacer de dos formas diferentes. Una, realizando una vez la acción, y dos, pegarlo las veces que yo quiera. Y para quitar esta acción, yo presiono la tecla Escape para que esta acción ya no vuelva, o vuelva en este caso mi puntero a su normalidad. Para poder realizar lo que son los copiados de Excel, es importante que nosotros reconozcamos nuestro grupo de portapapeles, porque en él nosotros podemos realizar lo que son acciones adicionales a los pegados que aparece o el pegado que aparece automáticamente con el comando. Me voy a ir en este momento a presentarles lo que es mi libro de Excel. Y realizando la acción de lo que corresponde a los pegados, ¿se recuerdan que les mencioné el día viernes que íbamos a realizar, como siempre, otro tipo de ejercicio en el cual les muestro otras formas de poder realizar lo que sería el formato? Tengo acá la palabra, bueno, acá me he confundido, es esa form. Y para eso, miren, voy a hacer la selección desde A1 hasta A20. Teniendo acá seleccionado, me voy a ir para el grupo de alineación y voy a dar acá el comando de combinar y centrar. Ya que he realizado la combinación de las celdas, me voy a ir acá al grupo siempre de alineación y me voy a ir al comando de orientación. Voy a dar un clic acá y le voy a pedir que quiero texto vertical. Vean que en este caso me he realizado el cambio. Fíjense que ahora lo estoy haciendo en una sola columna. Y además de esto, miren, le voy a decir que quiero centrado en medio. Voy a trabajar con el grupo de fuentes. Le voy a dar negrita. Voy a cambiar otro tipo de letra. Voy a darle, en este caso, número 24. Y me voy a ir al indicador de diálogo, donde voy a trabajar con un borde diferente y un color diferente. Además de eso, voy a colocar un relleno de efecto. Vamos a dar acá a aceptar. Y ya tenemos el primer ejercicio realizado. Voy a realizar la segunda acción y fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a seleccionar ahora varias columnas. Nuevamente me voy a ir al grupo de alineación y le voy a dar combinar. Siempre en el grupo de alineación me voy a ir al comando de orientación y le voy a decir que quiero un ángulo ascendente. Voy a dar en alineación en medio. Nuevamente le voy a dar negrita cursiva
y como siempre sigo explorando los diferentes tipos de texto que tengo acá en Excel. Voy a aumentar. Vean por favor acá que he dejado siempre al lado izquierdo lo que sería el borde color verde y le he colocado ahorita acá en los demás bordes color amarillo. Voy a darle un relleno ahora de tramo y voy a darle esto. Y vean que automáticamente ya habíamos trabajado la opción de bordes y colocar un color diferente, pero ahora solamente ha sido a una parte de lo que yo tengo acá seleccionado. Pueden observar que automáticamente tengo acá la opción. Me voy a ir para acá y le voy a decir que no quiero que se muestre la cuadrícula. Ya habíamos trabajado con lo que es el diseño de una imagen de fondo. Ahora no quiero una imagen, sino que le voy a dar un color acá. Ahí está. Y pueden observar en este momento que automáticamente yo no solamente puedo trabajar con lo que es una imagen de fondo, sino que también le puedo colocar lo que sería un fondo neutral. Mis hojas las puedo diseñar y poder realizarle todos los cambios que yo quiera. Lo importante es que usted aprenda a conocer las diferentes acciones adicionales que tiene Excel. Y en este caso, vuelvo nuevamente a repetirles que los indicadores de diálogo en Excel son muy importantes porque dentro de ellos hay más acciones que no se encuentran en los grupos ni en los comandos. Entonces, con ellos podemos transformar diferente nuestra hoja de trabajo porque no solamente importa la información que usted está colocando, sino que también la base de cómo se cuadricula y toda, en este caso, el formato que usted le puede dar ahí. Espero que haya quedado claro este otro ejercicio que nos quedó pendiente el día viernes de poder trabajar lo que serían formatos de Excel. Es importante que ustedes conozcan diferentes formas en las cuales ustedes pueden trabajar. A veces nos quedamos solamente con cuadrículas normales o con colores neutrales, pero ustedes se han dado cuenta que podemos colocar todo lo que nosotros queremos, en este caso hasta imágenes. Ya les demostré que no es importante tener internet para colocar una imagen, sino que el mismo programa incluye una base de una carpeta, la cual incluye muchas imágenes que nosotros podemos colocar acá. Y dentro de ella, se encuentran también tanto imágenes GIF como también imágenes normales, las cuales podemos incluir acá a lo que sería nuestra hoja de trabajo. Muy bien, miren, no sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Si no, continuamos. ¿Me dicen, por favor? ¿Ha quedado claro? Sí. Muy amable a cada uno de ustedes. Muy bien, miren, vamos a trabajar entonces ahora lo que son los pegados especiales. ¿Saben qué tan importante es que usted aprenda a que cuando nosotros tenemos ya un cuadro creado, podamos realizar lo que son diferentes pegados?
En él nosotros tenemos una ventana la cual podemos utilizar ya sea los comandos o podemos utilizar esta ventana que ustedes están viendo en mi diapositiva. El pegado especial dice que es una herramienta que permite pegar el contenido del portapapeles en el archivo que se encuentra abierto, para nuestro caso en una hoja de cálculo de Excel. Nosotros tenemos diferentes tipos de pegado. Tenemos el llamado todo, que es la acción que ustedes ya han aprendido anteriormente. Tenemos un pegado llamado fórmulas, la cual no me trae mi formato, pero sí representa celdas donde yo he colocado lo que sería una fórmula. Además de eso, me trae valores. Quiere decir que si en esta celda yo he colocado una fórmula, ya no aparece la fórmula, sino que solamente aparece la celda con el resultado que obtuve cuando yo había realizado anteriormente lo que era mi cuadro con fórmulas. Además de esto, tengo el formato. Así como yo tengo en un comando en el grupo de portapapeles el comando formato, también acá en pegados especiales incluye la opción de formatos. También podemos mandar a pegar lo que son los comentarios. ¿Qué tan importante es cuando nosotros creamos comentarios en diferentes celdas y que yo pueda solamente extraer y pegar solamente los comentarios? Usted me puede decir, pero un comentario sé que se visualiza en la parte superior porque hay un cuadro rojo que me indica que ahí existe un comentario. Pero siempre pongámonos a pensar que cuando nosotros tenemos una base de datos bastante grande, necesitamos que a veces visualizar solamente alguna información. Y es por eso que Excel incluye que cuando nosotros en una base de datos tenemos algunos comentarios en diferentes celdas, yo pueda ir a pegar solamente los comentarios para que los pueda visualizar mejor. Además de eso, existen métodos en los cuales nosotros podemos validar celdas. Más adelante vamos a ver el tema de validaciones. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero ir a traer ese pegado especial de validación de celda? Igualmente nosotros lo podemos trabajar acá con lo que sería la opción de pegado especial. En este cuadro, miren, también quiero resaltar algo muy importante que usted debe de conocer, que es transponer. ¿Cuántas veces hemos creado una tabla con información y lo que se encuentra en columna, después nos lo piden que se coloque en filas, o lo que está en fila, colocarlo en columna? Si usted no conoce la opción de transponer, quiere decir que usted me ha trabajado a pie, en donde usted ha vuelto nuevamente a digitar la información como se le están pidiendo. Pero Excel tiene algo muy importante, en el cual yo puedo seleccionar ya sea un rango, puedo seleccionar solamente la columna o puedo seleccionar solamente la fila y automáticamente la información pasa de columna a fila o de fila a columna. Vamos a realizar un ejercicio con cada uno de ellos para que ustedes puedan observar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear lo que son pegados especiales. Para esto, me voy a ir en este momento nuevamente para mi libro de Excel. Yo tengo ya acá como ejemplo un cuadro creado. Pueden observar ustedes que en él tengo formato, tengo lo que corresponde a un cuadro con información y además de eso, miren, me voy a situar en la fila número 2. Quiero que noten que en la celda pueden observar mi barra de fórmula en la columna B, C, D. Tengo solamente valores. Pero si yo me voy a la columna E, pueden observar que dentro de ella o de la celda E2 tengo una función. También en la columna F, en este caso en la celda F2, tengo también otra función llamada SI. Entonces, con los pegados que vamos a ir realizando, vamos a ir viendo cómo Excel cumple la acción de poderme pegar un pegado especial de diferente forma.
Voy a realizar una acción adicional acá, miren. Voy a irme acá a borde y le voy a colocar un borde diferente con otro color para que se vea mejor. Muy bien. Ahí se encuentra ya mi cuadro. Además de eso, miren, ustedes pueden notar acá que yo tengo algunos comentarios en celdas diferentes. Acá se encuentran. Pueden observar también que esta celda tiene un punto en la parte superior derecha, que me indica que dentro de esta celda yo tengo un comentario. Entonces, lo primero que voy a hacer es realizar la selección. Recuérdense que acá vamos a tomar en cuenta siempre la acción de copiado para ir pegando los pegados especiales. Entonces, voy a ir dejando dos filas de por medio para ir colocando el pegado que corresponde y así ustedes puedan ir observando mejor. Voy a irme acá al grupo de portapapeles. Recuérdense que esta acción la pueden hacer con el grupo de portapapeles, lo pueden hacer con clic derecho o podemos utilizar nuestro teclado con la tecla Control C. Voy a utilizar en este momento el grupo de portapapeles. Voy a dar clic en la opción de copiar. Pueden visualizar que se ha vuelto intermitente alrededor de la selección que tengo de rango. Y en este momento voy a dar clic acá en la fila número 14. Para poder sacar mi cuadro de pegado especial, voy a irme acá a la flecha que se encuentra en el comando pegar. Dentro de ella, ustedes pueden visualizar que acá existen los comandos de pegados especiales. Pero yo me voy a ir acá, miren, donde aparece la opción de pegado especial dando un clic izquierdo. Estando acá, como les mostraba en mi diapositiva, tengo esta ventana que se abre donde aparece la opción de pegados, que es la que vamos a estar utilizando. Entonces, después de haber seleccionado, después de haberme colocado en la celda donde voy a realizar mi pegado, he abierto lo que es nuestra ventana de pegados especiales y esta opción les mencionaba que automáticamente al darle a aceptar me realiza la acción de pegado normal. Esta que ustedes encuentran acá como comando, igualmente se encuentra la opción de pegado especial. Voy a ir dejando, miren, acá como siempre, dos filas de por medio. Vean que todavía tengo intermitente, quiere decir que tengo activo el comando pegar. Nuevamente voy a dar a pegados especiales y hoy le voy a decir que quiero fórmula. Quiero que identifique la acción que va a suceder en este momento porque Excel, cuando yo le dé aceptar, vean que automáticamente va a suceder esto. Le estoy diciendo a Excel que no me interesa el formato que se encuentra ahí, sino que yo solamente quiero los valores que representan con las funciones que tengo en la columna E y F. Pueden notar ustedes que todo el formato que yo tengo en lo que corresponde a la información se ha perdido, porque Excel lo que le ha interesado pegar es las columnas donde se encuentran mis funciones. Pueden observar acá, miren, tengo acá, como siempre, los valores, los cuales representan esta función, que es promedio. Y tengo acá, miren, la celda F28, que representa en este caso lo que son la función FI. Entonces, acá usted automáticamente puede mandar a llamar a pegado especial y decirle en este caso que lo que usted necesita son las funciones fórmulas que se encuentran dentro de este rango que ha seleccionado. Nuevamente, mire, voy a dejar dos filas de por medio. Vean que todavía tengo nuevamente intermitente acá la acción. Voy a darle pegados especiales y ahora le voy a decir que quiero valores. Nuevamente voy a dar a aceptar. Pueden ustedes a simple vista observar que me ha realizado como que es el mismo pegado. Pero ahora ustedes noten. Nuevamente, miren, me voy a posicionar en el pegado de fórmulas y nuevamente les voy a mostrar que acá están las funciones. Me voy a venir acá, me voy a ir en la fila 41
pueden notar que ya me encuentro en la columna E y pueden visualizar mi barra de fórmula y en ella ya no tengo la función que he estado utilizando. Me voy a ir a la siguiente y pueden observar también que solamente tengo resultado. Si ustedes comparan la información que tengo acá, es la misma que se encuentra acá con pegado de valores. ¿Sabían ustedes qué tan importante es este pegado de valores? Porque a veces nosotros hemos creado una tabla donde representa tal vez no solamente dos funciones como las que les muestro acá, sino que hemos trabajado en nuestra tabla con diferentes funciones que nos ha costado realizar. Entonces, a veces nos dicen, mira, pásame el cuadro. Y usted sabe que si usted hace un copiado normal, automáticamente usted le está pasando las funciones que ha utilizado a la persona que le está pidiendo. Pero usted tome en cuenta que él está pidiendo el resultado. Él quiere ver los valores que han dado. Entonces, usted puede utilizar este pegado especial de valores en el cual en ningún momento el resultado es incorrecto, sino que lo único que hace es pegarme solamente los valores que representa mi celda con lo que serían las funciones que se habían estado utilizando anteriormente. Vean, por favor, miren, acá al final tengo aprobado, igualmente tengo acá aprobado. La persona va a tener el cuadro, usted fácilmente puede nuevamente acá cuadricularlo, colocarle en este caso un formato antes de podérselo entregar. Podemos irnos acá, ya vamos a ver esta forma de realizar esta acción que estoy haciendo en este momento y no hay ningún problema. La persona lo único que quería era su resultado y entonces usted acá le está dando resultado. Lo único que hace es que en la barra de fórmula ya no se muestra las funciones que usted había estado utilizando, sino que le ha dado un pegado especial solamente de valor. No sé si queda claro esto que les estoy explicando o tienen alguna consulta. ¿Está quedando claro hasta acá? Está claro. Está claro, ingeniera. Gracias, muy amable. Muy amable a cada uno de ustedes. Muy bien, miren, por haber realizado esta acción de haber colocado un formato, se quitó acá la acción, nuevamente le voy a dar copiar, me voy a ir hacia abajo y voy a continuar acá con los pegados especiales. Ahora nos toca formato, nuevamente voy a realizar la acción, ya les había dicho que formato o pegado especial de formato es el mismo que aparece acá en el comando del grupo de portapapel. Voy a dar a aceptar. Y pueden visualizar que en ningún momento me trae la información, sino que solamente me trae el formato que he utilizado en el ejemplo. Voy a dejar nuevamente acá, miren, dos filas. Voy a darle pegados especiales y hoy voy a dar el pegado de comentario. Ya que doy acá un clic, pueden ustedes observar que en ningún momento me ha traído la información, sino que lo único que ha hecho es colocarme exactamente en el rango que tengo seleccionado las celdas que corresponde donde tengo en este caso lo que serían los comentarios. Cuando nosotros tenemos comentarios, recuérdense que también tenemos la opción de poderlos observar todos. Entonces acá se hace más fácil poder visualizar los comentarios y leer qué información necesito tener en esa celda o que me pueden decir que esas celdas no son tocables, o sea que no puedo cambiar los valores que se encuentran acá y me han dejado los comentarios, vean que libremente yo puedo observar la información. A veces cuando tenemos como mucho contenido se nos hace difícil visualizar. En mi caso, y como sugerencia que les doy, cuando a mí me dan ya un cuadro creado con información, lo primero que hago es seleccionarlo, darle un pegado especial y ver si no se encuentra en comentarios. Porque tal vez no es solamente corresponde a la vista que tenemos
en lo que es nuestra hoja de cálculo, sino que tal vez de la columna A hasta la ZZ, por ejemplo, y de la fila 1 hasta la fila 3000. Entonces, mejor hago automáticamente el pegado especial, veo en otra hoja si existe algún comentario para poder observar la información o que me estén pidiendo algo que es importante. Y tal vez porque ya está cuadriculado, ya tiene formato, ya tiene un color, más si ese usuario trabaja con colores muy fuertes, puede suceder que no se note que ahí existe un comentario. Entonces, para que esto no suceda, usted tiene que identificar esas celdas que se encuentran, en este caso, pues lo que son los comentarios. Acá voy a dejar de mostrar para que ustedes puedan visualizar. Entonces, vamos acá a la última opción que tenemos. Voy a seleccionar todo. Me voy a ir acá a la pestaña de inicio. Voy a darle copiar. Nuevamente me voy a situar acá abajo, dejando las dos filas de por medio. Y en pegados especiales, validaciones, nosotros no tenemos ninguna celda de validaciones. Pero no se preocupe, que cuando estemos en el tema de validaciones, vamos a realizar esta acción para que usted pueda observar que toda celda que se encuentre una validación, automáticamente Excel me lo va a pegar. ¿Por qué? Porque Excel cumple las acciones de lo que son los pegados especiales. También quiero decirles que si ustedes buscan información de lo que corresponde a Excel o al programa, dicen los programadores que todos pegados especiales que se encuentran en Excel son los que incluye o los que los usuarios siempre van a estar utilizando. ¿Sabían ustedes que cada acción que se encuentra acá siempre es una recomendación que nos da Excel de poderlos utilizar para que ellos puedan, cada vez que se va actualizando el programa, puedan ir mejorando cada una de las acciones? Nosotros como usuarios tenemos el derecho también de poder replicar alguna acción que necesitamos. ¿Sabían ustedes que para las nuevas actualizaciones que tenemos de Office se ha tomado bien algunos comentarios que fueron frecuentemente por los usuarios de Excel y se han aplicado para el nuevo programa, que en este caso pues es Office 365, donde ha realizado como un giro de casi de 360 grados y donde incluye como más acciones? Entonces es por eso que es importante que ustedes reconozcan cada una de las acciones adicionales que tiene Excel, para que cuando nos vayamos actualizando con los Office, podamos observar las nuevas acciones que nos incluye. Entonces acá miren, vamos a ir con la última acción que se llama transponer. Les decía que la acción de transponer me convierte todo lo que está en columna a filas o todo lo que está en filas en columna. Puedo seleccionar ya sea una fila, una columna o todo un rango y automáticamente va a realizar eso. Voy a darle acá el chequecito, voy a dar la opción de aceptar y pueden observar que automáticamente me ha realizado el cambio. Con solamente seleccionar, irme a la opción de copiar para que se active el comando pegar. Automáticamente en pegados especiales puedo realizar esta acción. Les comentaba que en este momento estoy trabajando con un rango. Voy a quitar la selección y lo voy a hacer solamente con una columna para que ustedes puedan observar las tres formas que podemos utilizar. Voy a realizar la otra. Ahí se encuentra. Miren, estas serían las tres formas que nosotros podemos trabajar y transponer. Ya sea que nosotros seleccionemos un rango, ya sea que seleccionemos una columna, o que seleccionemos una fila, automáticamente nos pasa la información de fila a columna o de columna a fila. ¿Cuántas veces tal vez ha sucedido
que la información nosotros la hemos colocado pensando que así es, pero ya después nos hacen la observación que no tendría que haber ido así. Y entonces, ¿qué pasa? Que los usuarios que no conocen la opción de transponer deben nuevamente digitar o estar realizando el de estar copiando y pegando. No saben cuántas veces he visto esta acción en donde el usuario está seleccionando, así como lo estoy haciendo en este momento, y lo está haciendo lo que yo le llamo a pie, y no realizar de una sola vez lo que sería la acción. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Solo una consulta. Las fórmulas igual no se pierden, ¿verdad? Siempre se mantienen. Para la opción de transponer, correcto. Ahorita le. Ahí está. No, esta no las va a perder porque esta no es una opción de pegado, sino que lo que estamos haciendo es que, como la misma palabra lo dice, transponer la información que tenemos ahí. Pero acá no vamos a perder ninguna función o operación que estemos utilizando. Acá puedo observar que en la barra de fórmula me aparece la función promedio. En este caso, en la fila 83 y en la fila 84 tengo la función sí. No sé si alguien más... Con gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿O ha quedado claro? Muy amable, gracias. Muy bien, mire, vamos a continuar acá con el tema de este día. Y además de ver los pegados especiales, nosotros... Yo quiero que aprendamos a trabajar con el grupo de números. Ya trabajamos con el grupo de portapapeles, ya trabajamos con el grupo de fuentes, ya trabajamos con el grupo de alineación. Y es importante que estos grupos que se encuentran acá, a veces se encuentran, nosotros realizamos acciones, pero no identificamos a veces las acciones que hacen. ¿Y saben por qué? Porque cuando a nosotros nos están explicando, lo único que nos dicen es, dale ahí clic, ahí dale, y te va a aparecer. Pero en ningún momento consultamos, ¿y esto qué hace? ¿O en qué grupo pertenece? ¿O buscar en la pestaña que se encuentra para después poderlo volver a identificar? Es por eso que muchos usuarios, cuando aprenden empíricamente, solo aprenden a realizar la acción, no así aprenderse el grupo, en este caso la pestaña o el comando para poderlo identificar. Entonces, fíjense acá, miren, tengo diferentes columnas con diferentes valores y acciones que yo necesito que usted reconozca. Por ejemplo, en la columna D tengo una fecha. Cuando nosotros tenemos una fecha en Excel, nosotros tenemos dos formas diferentes de poderla identificar. La llamada fecha corta y fecha larga. A veces en nuestra vida laboral, cuando nosotros vamos a colocar una fecha, nos piden que lo hagamos en fecha larga. Pero para nosotros como usuarios se nos hace más fácil irnos a nuestro teclado numérico, digitar, colocando en este caso entre medio lo que es la pleca e irle dando Enter. Pero quien desconoce que existe fecha completa o fecha larga, lo hace a pie. Pero vean acá, miren, yo voy a realizar acá primero con esta celda que se encuentra acá. Quiero que identifiquen que en mi barra de fórmula aparece 12 del 2 del 2022. Y acá, miren, en la pestaña de inicio, en el grupo de números, yo tengo acá lo que serían diferentes opciones. Esto que ustedes están observando acá son las diferentes formas en las cuales podemos trabajar en una celda. Entonces, nos vamos a ir a la opción de fecha larga,
porque ustedes pueden visualizar en este momento que se encuentra fecha corta. Yo voy a dar un clic en fecha larga y automáticamente me hace la fecha que corresponde, que sería sábado 12 de febrero del 2022. Pero quiero que visualicen algo. Miren que la barra de fórmula siempre me va a mostrar la fecha corta, porque me está diciendo que este fue mi inicio, esa fecha que corresponde ahí. Siempre me destacan y me dice, Vanessa, ¿estás utilizando una función para obtener esa fecha larga? No. Es una acción que internamente hace Excel para poder destacar las dos formas que tenemos. La llamada fecha corta y fecha larga. Yo voy a dar acá un retroceso. Voy a colocar diferentes fechas. Y quiero que observen que también seleccionando el rango, ya lo hice con una celda, pero seleccionando el rango también le puedo decir que quiero fechas largas. Y en ningún momento me va a hacer el mismo día, por ejemplo, sino que según la fecha que yo he ido colocando acá en la celda, pueden observar la barra de fórmulas que ahí aparece mi fecha corta. Y dentro de mi celda se encuentra lo que es la fecha larga. Pero usted puede observar que acá, miren, en el grupo de números, destacando la opción que tengo, me aparece fecha. Voy a pasar en este momento a la celda B2 y acá tengo la opción de general. Si yo coloco la opción en este caso de general en Excel, automáticamente me va a colocar un valor numérico. Y ese valor numérico corresponde siempre a una fecha. Hay usuarios que utilizan estas acciones para colocar lo que sería una fecha. Realizan la acción de copiado, este tipo, en este caso, de copiado de formato, para poderlo utilizar en las otras celdas. Fíjense acá, miren, voy a darle copiar formato y lo voy a hacer en esta celda. Antes de eso, voy a colocar acá un número, pero bueno, no sé qué número estoy colocando acá. Vean que no tengo ningún formato acá. Entonces ahora voy a seleccionar, voy a dar copiar formato y entonces bueno, voy a colocar 44064. 45, 38. Y ahí está, miren. Yo puedo colocar un código, en este caso de una celda normal o general, y automáticamente lo que corresponda me va a tirar lo que ya sería una fecha larga, porque es a la que yo le copié acá formato. Entonces, cuando usted vea valores que representa en lo que es la fila donde están mis encabezados, ahora usted ya sabe que esto representa fecha. Voy a venir acá, miren, le voy a decir que quiero fecha corta y automáticamente va a aparecer. Estas son acciones diferentes que puedo trabajar en Excel. Ahora bien, ya vimos fecha corta, ya vimos general en valores y ya vimos lo que serían fechas largas. Quiero escuchar a cada uno de ustedes. Como siempre, no me gusta solamente estar hablando, sino que también quiero su participación para saber que queda claro o que si ustedes entienden las acciones que se encuentran acá. Es por eso que quiero preguntarles acá qué visualizan ustedes, qué consideran que se encuentra ahorita dentro de esta celda. Lo que usted considere, usted me puede contestar. Recuérdese que puede activar su micrófono o puede contestarme por el chat. Con gusto yo voy a estar visualizando. ¿Qué consideran ustedes que se encuentra acá en esta celda? De la celda, en este caso, de 3 hasta la de 15. Lo que se les ocurra me pueden decir. Necesito saber su respuesta.
¿Qué piensan que hay? Dígame, Norma. Es va de menor a mayor el número, ¿se puede decir? Digamos, muy bien. De 14, 20. Ajá. ¿Alguien más quisiera escuchar otra respuesta? ¿Número de semana, tal vez? Inicialmente es ascendente y en las últimas ya es descendente. Ajá, Jimmy. Muy bien. Fíjense acá, miren. Cuando ustedes visualizan en Excel lo que corresponde a las celdas donde hay valores, a esto se le llama enteros y, como decía la compañera, decimales. Esto es lo que me representa acá en Excel. Valores enteros y valores, en este caso, decimales. Cuando yo hago una selección, yo le voy a pedir a Excel que necesito trabajar con valores enteros o necesito trabajar con decimales. Quiero que identifiquen siempre el grupo de números y dentro de ellos tenemos dos comandos. Uno que me ayuda a aumentar decimales y otro que me ayuda a disminuir decimales. Si, por ejemplo, yo le digo acá que quiero decimales, pueden observar que automáticamente va corriendo hacia la izquierda los decimales que estoy colocando. ¿Cuántas veces ha sucedido que yo coloco acá 5.0, observe la celda, y cuando doy enter, me tira en este caso siempre un valor entero? Pero si yo colocara 5.5, me mantiene el decimal que he colocado. Pero yo no puedo estar trabajando celdas solamente con decimales o con valores enteros. Necesito que el rango que yo voy a colocar automáticamente sea igual para todos. Entonces, para poder realizar esa acción, vean que yo voy a seleccionar y automáticamente yo le voy a decir a Excel que yo necesito estos valores que se encuentran acá, todos con un decimal. Me voy a ir al ejercicio anterior. Y ustedes se pudieron dar cuenta de esto que sucedió acá. Si usted me presenta a mí una información donde se encuentra este desorden de valores en los cuales tenemos enteros, enteros con decimales, para mí va a estar malo, aunque el resultado esté bien. Porque acá, si ustedes pueden observar, no se ve bien el cuadro. Entonces, yo no voy a ir haciéndolo uno por uno, porque si yo acá colocara 6.0, si yo colocara acá 6.0 o 7.0, vean que me está tirando siempre un decimal. Es por eso que al seleccionarlo y decirle Excel, necesito que todos lleven un decimal o dos decimales o tres decimales. Pero automáticamente vean la diferencia del orden que se ve ahora en el cuadro. Cada vez que usted vaya a realizar un cuadro, tiene que tomar en cuenta si ese valor numérico, en este caso ese valor entero, lleva un decimal. Para que no suceda que se vea el desorden en el cuadro que usted está creando. Ahora bien, puedo realizar la acción colocando acá los decimales en el grupo de número, pero yo tengo también otra forma de poder identificar y realizar esta acción. Si ustedes se dan cuenta acá, siempre en la columna D, yo tengo acá lo que serían valores enteros. Pero yo necesito esos valores enteros colocarle estos dos decimales que se encuentran en esta celda. ¿Qué hago para poderlo hacer? No es necesario a veces trabajar con el grupo de números. Ahora que usted conoce el grupo de portapapeles y que conoce el comando copiar formato, ya se dieron cuenta que el comando copiar formato me copia el formato, no así la información que se encuentra dentro. Pero sí,
cualquier formato que tenga esa celda, automáticamente lo toma para los valores, en este caso, que estoy destacando con dos decimas. Entonces, si usted algún día llegara a suceder que se olvida dónde se encuentra para poder aumentar o disminuir decimales, tome a bien realizar la acción, irse a copiar formato, seleccionar y vea que automáticamente esta acción va a suceder. ¿Hoy sí queda claro esto que les acabo de explicar? Valores enteros con decimal. Sí. Muy bien. Sí, claro. Fíjense ahora, miren. Claro. Siempre me preguntan. Muy amable, gracias. Fíjense acá, miren. Siempre me preguntan, Vanessa, si estamos colocando porcentajes, ¿por qué colocas 0.3 o 0.4? Nosotros como usuarios tenemos que destacar, y es por eso que me lo voy a remontar a bachillerato, donde nos explicaban que cuando yo quiero representar un porcentaje, puedo representarlo como un valor entero y puedo representarlo también con decimales. A veces va a suceder que estas celdas, nosotros vamos a colocar la información y a veces se nos hace más fácil hacerlo con nuestro teclado numérico. Que estar colocando 30, hacerlo con Shift 5 para colocar en este caso el porcentaje. Entonces, estar realizando esta acción de estar colocando el valor y estar colocando el porcentaje a veces se hace muy difícil, más cuando son muchos valores los que estamos colocando en esta celda. Entonces, ya que usted ahora, pues ya lo sabía, cuando nosotros colocamos en Excel porcentaje, también corresponde a que nosotros podemos colocar lo que serían decimales. Pero a veces me lo dejan de esta forma y puede llegar a confundirse. Es mejor la representación con lo que sería el porcentaje que hacerlo en este caso con decimales. Entonces, ¿qué hago para que automáticamente estas celdas que tengo acá pasen a lo que sería un porcentaje? O colocar en este caso lo que sería el operador de porcentaje. Vean también que en el grupo de números tengo acá el comando porcentaje y automáticamente lo que yo estaba trabajando a pie de colocar el valor numérico, irme con Shift 5 y colocar en este caso el porcentaje, solamente hago la selección. Me ubico en lo que corresponde al grupo de números y doy un clic a lo que sería nuestro comando. Teniendo acá, miren, lo que son números, fíjense por favor, todo lo que yo he hecho acá es representación de números. Pero yo ahora no quiero números, sino que yo ahora quiero que estos valores ya no sean números, sino que sea contabilidad. En este caso, dinero. Cuando nosotros colocamos el símbolo de dólar en Excel, esto que estoy haciendo en este momento es la forma correcta. La mayoría hace esto, miren. Yo lo tengo acá en Shift 4. Y colocan 4.0, por ejemplo. Eso no es correcto. Vean la diferencia. Miren, me voy a colocar acá. ¿Y qué dice acá? Moneda. Y aquí dice contabilidad. ¿Qué es la razón? El por qué yo tengo, en este caso, dinero en esta celda. O sea, un valor que corresponde a dinero. Pero acá no. Acá tengo moneda. Entonces, es importante que reconozcamos la diferencia de estas dos acciones. Nosotros trabajamos en Excel con la opción de contabilidad, pero póngase a imaginar si usted quiere representar estas celdas que se encuentran acá y estar colocando el signo de dólar a cada una de ellas, creo que me llevaría mucho tiempo poder realizar lo que sería esta acción. Pero si yo, por ejemplo, le doy copiar formato y no me voy a lo que es el comando para colocar lo que sería el símbolo de dólar, también puedo copiar formato. Miren, automáticamente hago acá la acción
y representa ya lo que sería el símbolo de 2. A veces puede suceder que no necesite este símbolo. Y ustedes pueden observar acá en el formato de moneda que me aparecen como ya diferentes opciones. Tengo español El Salvador, español España, inglés Reino Unido. Estos son los que aparecen ya por defecto acá en este cuadro. Pero nos podemos ir a más contabilidad y al desplazarnos, a la barra de desplazamiento, pueden observar que ahí aparecen los de todos los países. Voy a colocar acá uno que tal vez ustedes algún día lo van a poder, lo quieran utilizar, que sería la moneda de Colón. Voy a buscar acá el que representa. Creo que me pasé. Voy a ir a buscar el de Costa Rica, porque ellos tienen la moneda de Colón. A veces nos piden que coloquemos nuestra antigua moneda. Acá está, miren. Y esta es una que representa a la moneda, en este caso, de Colón. Entonces, si a veces nos piden, hay empresas que todavía están trabajando internamente de colocar el dólar y también el Colón, entonces esta es una forma de poderlo representar. Muy bien. Vamos a continuar acá porque el tiempo se nos está yendo. Permítanme un momento, por favor. Muy bien, continúo acá. Vamos a personalizar estas fechas. Ya hablamos la forma de trabajar las fechas cortas y las fechas completas o fechas largas. ¿Cuántas veces nos han pedido que coloquemos la fecha, pero que represente el día? Entonces, ¿cómo hago para que la fecha represente el día? Si acá yo he colocado de todo, pero acá me tendría que ir acá al calendario para ir a visualizar qué día fue. Pero siempre acá, miren, en el grupo de números, ahora me voy a ir para el indicador de diálogo. Y estando acá, miren, ya creo que ustedes reconocen esta ventana. Estoy en la pestaña de números y me voy a ir a la opción de personalizadas. Estas son las personalizadas que tenemos por defecto. Pero acá en opción de tipo yo le voy a decir, fíjense acá, miren, yo tengo que día me representa por la D, mes me representa por la M y año me representa por la Y. Pero puede suceder que si usted revisa en su computadora, la Y sea representada por A de año. Entonces ahí puede variar en lo que es el año. Pero acá me lo representa por Y. Entonces yo le voy a decir que quiero el día. Fíjense, por favor, miren, en la opción de muestra me va a aparecer. Si yo coloco 4 veces la letra D en personalizada y voy a dar a aceptar, pueden observar que automáticamente me está tomando el día que corresponde esa fecha. Automáticamente me realiza la acción. ¿Qué sucede si yo no coloco 4 veces la D, sino que lo coloco, por ejemplo, 3 veces? Pueden observar que me hace la acción de que me lo abrevia el día. Ya no aparece la palabra miércoles, sino que ahora aparece abrevia. Y si usted quiere representarlo, no por letra, sino que por número, o sea, de esta fecha que tiene ahí, solamente quiere el día en valor numérico, entonces lo hace con 2D. Voy a dar a aceptar y pueden observar que ahora me aparece solamente 02. Pero quiero que vean algo. En mi barra de fórmula siempre va a representar una fecha. Porque lo que estoy haciendo es personalizar la celda, no así cambiando la fecha que tengo acá. Sé que a veces existe una función llamada texto para poder realizar esta acción. Pero también nosotros lo podemos hacer con personalizar.
Pueden observar acá, miren, que en el grupo de números ya aparece la opción de personalizada, que es la que estoy utilizando en este momento. Nuevamente, miren, me voy a venir para acá, le voy a dejar de ahí está, lo haga en mayúscula, minúscula, solo en minúscula o solo en mayúscula, automáticamente aparece acá la opción. O lo voy a hacer por mes, me voy a ir siempre a personalizadas y voy a presionar acá en mi tecla 4 veces TM. Y me representa lo que sería octubre. Pueden observar nuevamente acá, mire, mi barra de fórmula que me está apareciendo siempre la fecha. Además de eso, también puedo abreviarlo. Voy a quitar acá una M y me aparece ya octubre abreviado. Y además de eso, le puedo decir que me represente con valor numérico. Quitando una M, dejando dos M para que me represente el valor numérico. Y acá, mire, voy a nuevamente a colocar acá las M y ahora voy a representar lo que es el valor numérico. Fíjense acá, miren, cuando represento en personalizadas, ustedes saben que el año nunca, nunca se escribe, sino que siempre nos va a aparecer el valor numérico. Entonces pueden observar acá que igualmente, miren, tengo la opción, yo creo que acá aparece una sola vez. Voy a representar por Y. Si yo coloco 4 veces Y, me representa solamente el año. Si lo hago 2 veces, sigue apareciendo el año completo. Si quito otra Y, en este caso dejo solamente 2 Y, me representa acá solo el año 22. Entonces pueden observar ustedes que el grupo de número es importante porque con él podemos personalizar, en este caso como el ejemplo, lo que corresponde a una fecha. Más adelante en Excel intermedio van a ir viendo ustedes otras formas de las cuales podemos trabajar. Pero estas que les estoy mostrando en este momento son las que más utilizamos en Excel, las que nos ayudan a simplificar nuestra vida laboral y que puede transformar una información que tal vez nosotros la estamos trabajando equivocadamente. No colocando decimal, trabajando con enteros o trabajando con interdecimales, trabajando en este caso con decimales y no con porcentaje, trabajando con fecha corta, cuando tiene que ser fecha larga, cuando colocamos en este caso valor de contabilidad y no lo estamos haciendo de la forma correcta. Vean que acá automáticamente en el grupo del número podemos realizar la acción de personalizar. No sé si queda claro todo esto que les acabo de explicar. Sí, queda claro. Sí, claro. Muy bien, miren, esas serían entonces las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar con Excel, tanto con lo que es el grupo de números, como también con el grupo de portapapeles, en el cual este día aprendimos a crear pegados de Excel. Esta sería entonces la clase de este día. Cualquier consulta, recuérdense que estamos siempre en el chat que tenemos de WhatsApp. Igualmente ahora ya conocen mi cuenta de correo para que me puedan escribir. Nos vemos entonces el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches.